Bienvenidos a esta hora de medios. La maestra Andrea Kenia Sánchez Cepeda, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, nos va a hablar acerca de las nuevas familias en México, de su nueva estructura, en el marco del Día Internacional de la Familia, convocado por la UNESCO, que es el 14 de mayo, el 15, el 15 de mayo, el mismo día del maestro, es el Día Internacional de la Familia. Entonces, le damos la palabra a la maestra Andrea Kenia Sánchez. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos los medios que están aquí. Bueno, efectivamente, en el marco del 15 de mayo, que es el Día Internacional de la Familia, establecida por específicamente la Asamblea de las Naciones Unidas, que hoy, en este 2016, tiene como lema las familias, una vida sana y un futuro sostenible. Un poco nada más para dar un dato histórico, la Asamblea de las Naciones Unidas establece este día del 15 de mayo en 1994, y justo con la preocupación de destacar el tema de la familia como uno de los temas importantes en el marco de la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Específicamente, bueno, en este 2016, una de las preocupaciones en el tema de familia tiene que ver obviamente con el cumplimiento de los objetivos del milenio, que ustedes seguramente ya habrán escuchado mucho en la agenda de política pública, tanto a nivel federal como a nivel de gobiernos locales. Y bueno, pues en este sentido hay dos temas que preocupan, que es las familias en pobreza, en una situación en pobreza específica. En ese tema me gustaría compartirles un dato, que es un dato que lanza Oxfam, que el 1% de la riqueza está la riqueza mundial está concentrada en un 1% de la población mundial, en la cual, bueno, la brecha entre ya datos estadísticos en México, la brecha de lo que una familia tiene como capacidad adquisitiva mensual entre el dato menor, de menor ingreso al de mayor ingreso, pues hay una brecha considerable de más del 60%. Por ejemplo, hay la mayoría de las familias en México teniendo una capacidad de ingreso mensual de alrededor 3,000 pesos, y el otro tanto de familias, que son las menos, que se podría reflejar en ese 1%, pues gana o tiene una capacidad adquisitiva de alrededor 45,000. Bueno, esto es como un dato de marco nacional respecto a una de las preocupaciones de la ONU en este 2016 para el tema de familias. Y el otro tema tiene que ver con la equidad, y en ese aspecto, la equidad, cómo se ha tratado el tema de la equidad en las familias, pues me gustaría hablar un poquito de lo que llaman en la agenda pública familias diversas, y que es toda esta transformación que ha vivido la estructura familiar alrededor prácticamente de los últimos 20 años, ¿no? Esta transición que hemos tenido en las estructuras familiares en México, y que ahora se habla por toda esta parte que se ha promovido de los derechos humanos, ya no nada más como una cultura, sino como una realidad en la legislación. Concretamente con la reforma del 2011, de junio del 2011, respecto al reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución, y eso pues cómo abre el tema hacia otros sectores de población, y que tiene que ver con las personas como sujetos titulares de derechos. Entonces, en ese tema, bueno, pues en familias diversas, o también conocido el concepto, que es más un concepto jurídico, las nuevas sociedades de convivencia. En este tema, por desgracia, no tenemos un marco estadístico real, y tampoco hay investigaciones en el tema, y me gustaría destacar que esta es una problemática, porque, y un poco aquí el tema de la discriminación,
pues tiene un reflejo real, ¿no? No hay estadísticas y tampoco hay un seguimiento, no hay estudios que hayan sido estudios a largo plazo, históricos, ¿no? Para poder medir objetivamente cuál es el impacto psicosocial o el impacto de cohesión familiar que puedan tener estas nuevas estructuras familiares. Ahora, hay que decirlo, ahorita con el tema, obviamente en algunas entidades, la Ciudad de México es una, donde se ha dado el tema del matrimonio igualitario, bueno, se ha transitado, se ha tenido avances, pero el tema todavía de conformar una familia ha sido un tema bastante espinoso, bastante escondido y donde hay ahorita una coyuntura de un debate a terreno legislativo si las familias que son familias homoparentales compuestas por parejas homosexuales tienen o no capacidad de poder criar, que eso es como el concepto o el debate importante entre la capacidad biológica de procreación, ¿no?, de una familia heterosexual o la capacidad de crianza que puedan tener las parejas o las familias homoparentales. Y aquí me gustaría decir que en este debate hay posturas que han marcado a la familia como un elemento natural, y eso es bastante riesgoso para las cuestiones de, obviamente, de los temas de no discriminación, ¿no? La familia es un proceso evolutivo, la familia es un proceso y una construcción social. Entonces, como construcción social, va evolucionando y va teniendo rasgos distintos, ¿no? Cuando decimos qué es familia, pues podemos pensar en lazos afectivos, solidarios, pero también en condiciones de capacidad efectivamente económica, de capacidad de crianza, cuando hablamos de cómo está la salud mental de aquellos integrantes de esa familia para poder formar y educar a niños y niñas. Entonces, este rasgo evolutivo y histórico de las familias como un producto social es sustancial para entender y para transitar en esto que efectivamente, como ya lo dialogaba con la compañera de prensa previamente, no es un proceso donde estamos en una transición, y que no ha sido una transición chica, ha sido una transición, y por lo menos en México, por lo espinoso del tema, ha sido una transición difícil, pero además a largo plazo. O sea, los pasos que se han dado en tanto el reconocimiento de los derechos humanos y en el reconocimiento de estatus legales conforme al tema, ha sido paso a paso, y ha sido, por lo menos ya llevamos un mediano plazo, y esto va a tardar, ¿no? De hecho, es parte el resultado de no tener estadísticas, no tener estudios reales, es parte de esa misma discriminación en el tema. Justo ahorita rebotaba algunas ideas con los compañeros de prensa sobre, imagínense ustedes, llega el INEGI a una familia que es homoparental, y entonces, ¿realmente ustedes creen que al preguntar, oye, ¿qué tipo de familia eres? ¿Cuántos hijos tienes? Una persona homosexual va a decir la realidad de sus circunstancias, no, y eso tiene que ver con esa dificultad todavía en el reconocimiento social y en la integración sociocultural de este tema, sobre todo, ¿no? Es decir, pues aquí el INEGI da una serie de datos muy interesantes respecto al tema de los hogares, pero que un poco enmarcan esta transición de los cambios de la estructura familiar. Por ejemplo, nos dice el INEGI que ya el 50% de las familias en México ya no son hogares nucleares, es decir, mamá, papá e hijos, ¿no? El otro 50% restante son o lo conforman hogares monoparentales compuestos o ampliados, y en este también, en esta parte de compuestos, existe el término correlacional, como aquellas o aquellos hogares que se componen por personas que no tienen ningún rasgo
de ninguna línea de parentesco, es decir, amigos que se van a vivir con amigos y son considerados hogares, ¿no? Y por lo tanto, bueno, tener lazos afectivos, compartiendo un espacio común y compartiendo mismos gastos. Dentro de este 50% podemos hacer una proyección o una un estimado, ¿no?, de cuánto, alrededor de cuánto porcentaje de este 50 podrían ser familias homoparentales, ¿no? Y seguramente están concentradas en este dato de la monoparentalidad, es decir, aquellos que dicen que solamente son papás con hijos o mamás con hijas, ¿no? Eso tendríamos que estimarlo. Y bueno, en la medida en que se va aperturando este tema, es en la medida real que vamos a tener posibilidades de poder entrarle al tema, ¿no? Y bueno, la Escuela Nacional de Trabajo Social está interesada por el tema, está haciendo labores alrededor de esto para poder justamente entrarle a la parte objetiva, a la parte de estudio, a la parte de ir midiendo los temas de integración sociocultural, del impacto psicosocial, por supuesto, que está teniendo este tema. Y para ello, bueno, quiero mencionarles que se va a efectuar un seminario los próximos 26 días, 26 y 27 de mayo del 2016. Es un seminario que tiene por nombre Familias y Sociedades de Convivencia en México, y en el cual, bueno, se trata de reflexionar y analizar los procesos que impactan la transformación de las familias en este México actual, y desde, obviamente, la visión disciplinar del trabajo social. En esto, pues, tenemos varios ejes temáticos, dentro de ellos lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con violencia, lo que tiene que ver con la protección social y los derechos humanos, y por supuesto otro eje temático muy importante que tiene que ver con la agenda futura de este tema en tanto políticas públicas e investigación. En el tema de investigación es importante resaltar que se necesitan realizar estudios longitudinales. ¿Esto qué quiere decir? No podemos hablar tan a la ligera de que los hijos e hijas de estas familias no pueden integrarse socialmente, no tienen impactos psicosociales, o hay incluso posturas más radicales respecto al tema que nos dicen que, bueno, seguramente van a tener una preferencia y una orientación sexual igual a la de estas familias. Y eso no lo podemos decir si no existen estudios a largo plazo que realmente midan y que realmente las niñas, los niños, o en este caso los adolescentes que estén formados, creados dentro de familias homoparentales, lo puedan decir. En México sí existe un déficit tremendo en cuanto a este tema, estos estudios, porque en comparación a países como Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos como Alemania, sí se han realizado estudios por lo menos de 10 a 14 años de seguimiento en cuanto a las familias que han tenido, familias homoparentales que han tenido hijos, hijas, y bueno, a través de ese estudio a largo plazo se puede tener estos datos más específicos. Y bueno, el otro que tiene que ver con las estadísticas, que hay que decirlo, INEGI todavía no tiene la categoría de homoparental, que eso es importante de mencionarlo, es solamente monoparental, nuclear, ampliada, correlacional y compuesta. Solamente existen 5 clasificaciones y tipos, ¿no? Aunque, bueno, me consta, el INEGI ha estado abierto a la discusión, pero es justamente parte de los temas de la agenda futura en cuanto a política pública para poder tener información objetiva del tema, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí me quedaría, nada más otra cuestión. También a mi cargo se está coordinando un ciclo de cine reflexión, y en el marco de junio, el mes de junio, en el marco del día 28, que es el Día del Orgullo Gay,
vamos a tener la proyección de una película en que se va a transmitir. Este ciclo de cine está coordinado con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, bueno, Gobierno Ciudad de México ahora, y se va a efectuar el día viernes 23 de junio a las 7 horas en el Centro Cultural Javier Villaurrutia con el filme La Otra Familia, y justo trata del tema de por qué lo peligroso de tener el estigma y la discriminación respecto a estas personas cuando se habla de capacidad de crear y no de la preferencia sexual. Pues hasta aquí me quedaría. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.